Bienvenidos, hoy vamos a abrir un juego que está hace rato en el mercado pero yo no lo tenía. Y para mi cumpleaños me regalaron Jotem Totem, un juego que trae Argentina a Buró y que es para dos jugadores de 10 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Su creador es Reiner Nixia, un gran editor de juegos. Jotem Totem, un asunto de polleras. Vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a abrirlo. Me gustan mucho estos pollitos escoceses. La verdad que está muy bueno, muy bueno. El arte me encanta. Sumate a la escaramuza escocesa, expandir la aldea empujando unos metros las piedras que forman la frontera, una idea que también parece haberse ocurrido a tu vecino, pero no puedes dejarlo avanzar. Apoyado por tu clan, te lanzas a la pelea por controlar la frontera, arma la mejor combinación de combate y defende tu aldea, sumando la fuerza de sus aliados a la batalla. Tremendo, tremendo, vamos a ver. Bien. Tenemos el reglamento. El reglamento, Jotem Totem. Bien, los componentes, 54 cartas de clan, numeradas del 1 al 9, en 6 colores, 10 cartas tácticas, 9 fichas de piedra, 2 ayuda memorias y, bueno, el reglamento. Bien, ahí nos marca un poquito cómo disponer el juego, el setup, mejor dicho. Y, ¿qué más? A ver, vamos a dar vuelta, desarrollo de la partida, condiciones para reclamar una piedra. Ejemplo, final de partida, variante táctica, cartas tácticas. Bueno, en fin, acá tenemos entonces, bueno, y modo experto, ok. Bien, reglamento de Jotem Totem. Y ahora vamos a pasar a qué es lo que trae el jueguito. Bien, cartón para destroquelar, donde tenemos las piedras. Bien, las piedras sagradas, que vamos a tener que luchar por esas piedras. Acá hay más piedras sagradas, vamos a destroquelarlas. Ahí estamos. Excelente, muy buena la calidad, la verdad que felicito a Buró de Juegos. Muy buena, bueno, acá tenemos lo que son las diferentes piedras que vamos a tener que luchar para tratar de ganar, ¿bien? Bien, ¿qué más tenemos? Cartas. Acá tenemos lo que es la cunita de la caja, bien, del juego. Y bueno, tenemos acá diferentes tipos de cartas. Bien, los uno, ok. También está bueno porque para personas que son daltónicas tienen los símbolos arriba, ¿eh? Diferentes tipos de símbolos. Eso hace que las personas con daltonismo también puedan jugar este juego. Número 2. Bueno, el arte es tremendo. Miren lo que es esta carta. Una locura. Hermosa. Miren, los escoceses me encantan. Están muy buenos. Bien, más cartas, los 3. Tenemos los 4. ¡Apa! Esto está repicante, amigo. Miren qué bueno que está. Genial. 4, 4, 4, todos los 4, los 5, tenemos los 6, más 6, 7, me gusta, 7, tenemos el 8, uy, cada vez son más grosos, claro, a medida que va subiendo los números, los escoceses están más grosos. ¡Wow! Mirá el 9, es un mago, muy bueno. Muy bueno, me encantó el arte. Excelente. Bien. Vamos a ver acá. Cartas tácticas. ¿No? Vamos a correr acá. Cartas tácticas. Tenemos a este... que es como un bufón. Ah, son todos como bufones. Evidentemente deben hacer algo que... Bien. Esto son cartas de bufón. Le voy a mostrar ahí porque tienen los iconos. Esta es un 7.
Bien, tiene el mismo dorso. Después tenemos 1, 2, 3 o 123. No sé qué es. Está muy bueno. Está genial. Después tenemos esta. Que te hace saltar una carta, evidentemente. Después, bueno, lo vamos a ver bien. Esta de tres cartas. Te hace ver tres cartas, quizás. Bueno, tenemos a Cruel Advil. Tenemos a... no sé, alguien de chocolate o de barro. Muy bueno estas cartas tácticas que le dan otra manera de jugar muy diferente. Te cambia totalmente el juego. Y los dos ayuda memoria. Bueno, esto es entonces Jotten Totem, un juego de buró, que la verdad que está muy bueno. Yo ya lo había probado, pero bueno, obviamente ahora lo tengo en casa y lo voy a jugar más aún todavía. Así que esto es el unboxing de Jotten Totem. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like a este video, compartilo con tus amigos y obviamente no olvides activar la campanita, suscribirte, que eso me ayuda mucho. Y nos estamos viendo en otro video del Pitufo de Adulta.